Hola a todos y bienvenidos a Tot Gamer. En el video de hoy, como están viendo en el título, lo que vamos a hacer, vamos a comparar autos de GTA V con los de la vida real. Acá arriba le estoy dejando la parte número 1, porque teníamos la parte número 1 también. Y si este video veo que les gusta, lo apoyan con un like, vamos a sacar otra parte, que sería la tercera. Bueno, gente, miren, les quiero mostrar, miren el negocio de maquinitas, está totalmente renovado. Nada que ver a lo que era cualquier cosa. Podemos ver, tenemos un nuevo look. Miren, acá tenemos esta televisión gigante, que es gigante. Y acá tenemos esta vitrina que pienso ponerle trofeos. Por acá pienso llenar de maquinitas más adelante, luego del atraco al casino. Que ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo sucedió esto de que se renueve esto? ¿Yo lo pagué a esto? No, no pagué. ¿Cuántas veces dije esto? Por favor. Yo no pagué nada de esto. No, no, mentira. En realidad no pagué nada. Esto vino solo, o sea, dice, empecé a hacer la misión en el casino y vino solo. Miren acá, miren esto, miren todo lo renovado que está, nada que ver, era el piso una mugre, todo manchado. Y miren este baño muy top gamer, muy nuestro canal. Acá estamos viendo, está muy buena la temática del baño, de 10. Bueno, y acá tenemos esto, que esto me parece no cambió mucho, casi nada, la oficina. Ahora vamos a abrir acá la caja fuerte a ver si hay dinero. Seguro que sí. Porque ya está generando dinero. Sí, miren. No hay mucho, pero bueno, es algo. Bueno, y acá no sé si se acuerdan del video anterior. De lo del casino. Acá esto tocabas y se abría. Y pasabas al pasadizo secreto. Que esto que había explicado a Lester que lo había hecho él a eso. Una vez acá ya tenemos, estamos viendo a esta personita. Sí. Y acá está el equipo para el golpe, gente. Que más o menos ahora les voy a mostrar. Quédense tranquilos, el video de los autos ahora se los voy a mostrar. Pero acá tenemos el mecánico, nuestro hacker y el armero. El pistolero, perdón. A ver si se puede comprar acá. Ah, lo que pasa, no, no tengo dinero, estoy pobre. Estoy pelado como una gallina. Bueno, después también acá al costado tenemos este auto, no sé por qué está ahí, pero bueno, quizás es de alguno que trabaja acá. Y tenemos estos autos que son los autos de huida, que son los mejores que hay. Me consiguió mucho, tiene pantalla, la verdad es un auto muy deportivo, muy lindo, ahí como están viendo en el interior. Y me costó bastante conseguir estos autos, bastante, pero bueno, para que huir más rápido. Después nos llaman. Después tenemos el otro auto, esperen que le muestre un poquitito más o menos por acá. ¿Dónde era? Acá. Tenemos este auto, que es el mismo que el otro, pero en otro color, en amarillo. Así que bueno, entramos por acá. Y acá ya tenemos. Tenemos acá todo lo que es para el atraco, gente. Acá tenemos una notebook, que es donde no está. Y miren. Estas son las salidas y entradas que tengo que seguir viendo un poquitito. O las voy a dejar así. Esperen que me... Ahí está. Y bueno, y en el otro cartel que tenemos acá, miren, todo lo que está marcado con esos puntitos amarillos es lo que está. Está casi todo. Y me faltan esos de ahí abajo, pero esos de ahí abajo no importa, voy a iniciarlo así en la misión. Bueno, y acá tenemos lo que sería el golpe de planeación. Esperen que haga un corte porque está hablando Lester y no quiero que hable arriba mío. Bueno, ya se cayó nuestro amigo Lester. Ahora, no sé qué me pasa, estoy dando vuelta como un loco. Este era el cartel, ya estoy medio loco. Bueno, acá estamos viendo, ven, lo que es la cifra. Ahí estamos viendo la cifra. Es bastante, pero podría llegar a ser más, pero bueno. Por eso también la mitad se lleva Lester y la mitad los tres jugadores que quedan. Y también la mitad del coso se llevan los de la misión preparatoria, que sería el hacker, el pistolero y el conductor. Así que bueno. Bueno, ahora sí, arranquemos con el top de los autos de GTA V en la vida real. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
And ooh.